Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche les presentaremos una entrevista con el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quien desde hace un año se encuentra en un exilio forzado solicitado por el Papa Francisco para proteger su integridad. Hablaremos sobre las tendencias de la epidemia del coronavirus en Nicaragua con el doctor Carlos Hernández, salubrista, quien a pesar de la falta de información confiable de parte del MINSA, considera que en la segunda semana de mayo se proyecta el momento de crecimiento exponencial de la epidemia en nuestro país. Les presentaremos una entrevista con la médico nicaragüense francesa Bárbara Maró, ginecobstetra y epidemióloga, quien se encuentra en un hospital de París atendiendo mujeres embarazadas que han sido contagiadas por el coronavirus. Y al final del programa, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nicaragua registró su tercer muerto por COVID-19 mientras el gobierno sandinista anunciaba a la vez el onceavo caso positivo de la enfermedad. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, esto significa una tasa de letalidad del 27%, una de las más altas del continente. El fallecido era un hombre de 58 años de edad que, según el Ministerio de Salud, era un paciente diabético e hipertenso que presentó una complicación aguda e inesperada. Las autoridades del MINSA indicaron que el onceavo caso es un hombre de 68 años de edad calificado como un contacto con un caso importado de COVID-19. Hasta este 25 de abril, el Ministerio de Salud mantuvo que en Nicaragua solo hay 12 casos positivos de COVID-19, pero el Observatorio Ciudadano reporta 290 personas sospechosas de estar afectadas en todo el país. El último reporte ciudadano señala que los departamentos con más casos que deberían ser sometidos a pruebas son Managua con 85 casos, Estelí con 27 y Masaya con 26. Este observatorio, integrado por doctores de diversas especialidades, monitorea de manera independiente el comportamiento de la pandemia en Nicaragua. Más de 250 nicaragüenses están varados en El Salvador y las Islas Caimán, luego que el régimen orteguista no permitiera su ingreso, aunque oficialmente las fronteras no están cerradas. En las Islas Caimán, 210 nicaragüenses viven penurias porque el régimen ha prohibido el aterrizaje en Managua de los vuelos de la aerolínea Cayman Airways. En la frontera entre El Salvador y Honduras, 44 nicaragüenses están varados porque el gobierno nicaragüense no ha permitido su ingreso por la frontera del Guasaule. Unos 48 nicaragüenses decidieron cruzar de Honduras a Nicaragua por puntos ciegos ante la negativa del gobierno orteguista. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua despidieron de manera fulminante a 4 directivos del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, incluido su director, el doctor Miguel Ángel Orozco. El CIES forma parte de la UNAM Managua desde hace 35 años y se enfoca en la formación de profesionales en salud pública e investigaciones en diferentes áreas de la salud. Asimismo, el Ministerio de Salud despidió a la doctora Lucindiana Talavera, tras una carrera de más de 28 años como especialista en oncología del Hospital Berta Calderón. La especialista aseguró que su delito fue pensar diferente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 8 pobladores de la comunidad Esquipulas de la isla de Ometepe han sido ilegalmente acusados y brutalmente golpeados por la Policía Nacional luego de realizar una protesta el domingo 19 de abril. Los ciudadanos fueron detenidos entre el domingo y lunes y trasladados a Managua, donde los acusan de supuestas lesiones graves, obstrucción de funciones, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo, homicidio frustrado, daño agravado y robo agravado. La policía desplegó a decenas de policías de tropas especiales, incluyendo la técnica canina, para buscar a opositores en la pequeña comunidad.
El grupo interdisciplinario de expertos independientes exhortó a los países de la OEA y la ONU a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen orteguista desde 2018. Los cuatro expertos del GIEI indicaron que desafortunadamente no existe ningún avance en el juzgamiento y la sanción de las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Sugirieron que, con la finalidad de evitar la impunidad, cualquier Estado juzgue a los responsables de los crímenes, conforme al derecho internacional y la legislación de cada país. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, denunció que en Nicaragua, desde abril de 2018, no hay avances tangibles sobre la democracia y los derechos humanos. En un comunicado, el diplomático español alertó que continúa la represión de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales contra los opositores políticos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica. Seis cámaras empresariales demandaron al gobierno reducir la tarifa eléctrica en un 15 o 20% ante el desplome del precio internacional del petróleo. El gobierno no se ha pronunciado oficialmente, sin embargo, el presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, César Zamora, advirtió que una rebaja de ese porcentaje no es viable, porque el alivio petrolero servirá para proteger de la quiebra a las distribuidoras Disnorte y Disur. El planteamiento de las cámaras es que con una rebaja de ese nivel se podría revertir el incremento tarifario del 20% que impuso en 2018 el Instituto Nicaragüense de Energía. Economistas y empresarios nicaragüenses prevén que el decrecimiento económico en 2020 será mayor que el 20% del pronosticado por el Fondo Monetario Internacional. La caída arrastrará las recaudaciones fiscales, que según cálculos de los economistas, perderán un poco más de 4.400 millones de córdobas. Ese panorama es grave, porque la crisis mundial y más la crisis ahora nuestra con la pandemia y con los cierres de las empresas por el cuidado personal, porque al final el cuidado aquí va a ser personal, ¿verdad? Aquí el héroe, como dice la campaña, es uno mismo. Entonces, el panorama no es nada alentador, y más de que, bueno, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Si no tenemos recursos de los bancos multilaterales, si no hay préstamos, pues la verdad es de que no es nada alentador. Sin embargo, bueno, aquí estamos nosotros porque tenemos que buscar cómo resolver, pero el que tiene que reaccionar, pues consideramos nosotros como sectores el gobierno, para que aquí sea menos fatal. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos con la entrevista con Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien este jueves cumplió un año en el exilio forzoso a petición del Papa Francisco. El obispo Báez se encuentra en este momento en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde estaba visitando a sus familiares cuando quedó confinado por la pandemia del coronavirus. Veamos lo que nos dijo sobre su exilio, el legado de la rebelión de abril y el papel de la Iglesia Católica en la crisis nacional. Monseñor, han transcurrido dos años desde el estallido de la protesta de abril en 2018 y un año de exilio para usted. ¿Cómo ha vivido como obispo auxiliar de Managua este año fuera del país? Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos Fernando, por invitarme a tu programa. Los dos años de la insurrección cívica de abril ha sido ocasión para mirar hacia atrás y dar gracias a Dios de haber podido vivir el Evangelio coherentemente al lado de nuestro pueblo, proclamando las exigencias de libertad y de justicia propias del proyecto del Reino de Dios. Yo lo he vivido con una gran coherencia de mi parte, intentando manifestar lo que llevo en mi corazón, viviendo de cara a Dios y de cara a la gente. ¿Cómo ha pasado este año de exilio? Ha estado en Roma, en España, en distintos países, en Miami, pero hasta donde conocemos, el Santo Padre no le asignó una misión específica.
Desde que salí de Nicaragua he tenido con el Papa al menos 3 o 4 encuentros muy cercanos, muy afectuosos. Él en todo momento lo que me ha manifestado es: no quiero que te expongas, no quiero otro obispo mártir en Nicaragua. En este año yo he estado prácticamente sin ninguna misión concreta de parte de la Iglesia y no he estado fijo en Roma, precisamente por este mismo motivo. Entonces he pasado varios meses en Irlanda, en España, estuve también en Perú y bueno, también en Roma algunos meses. En este momento estoy siempre a disposición del Santo Padre, que le ha dicho que lo que él quiere es que en este momento yo no llegue a Nicaragua porque no ve las condiciones para poder desarrollar el ministerio sin correr riesgos. Ahora, durante la rebelión de abril hubo varios momentos en los que usted fue objeto de ataques, de campañas de parte del gobierno, en algunos momentos, incluso desde el más alto nivel. ¿Hubo algún hecho particular que indujo al Santo Padre a solicitarle que se retirara de Nicaragua? Cuando él me comunicó su decisión, no me habló de ningún momento en particular. Yo creo que él hizo una valoración de todo lo que la Iglesia había vivido en el 2018. Creo que no fue un solo evento. Ciertamente las amenazas de muerte que el gobierno de los Estados Unidos denunció fue un momento importante, pero en realidad creo que no se reduce solo a eso. Creo que fue todo el conjunto de la experiencia del 2018 la que al Papa le llevó a tomar esta decisión. El Papa se refiere a usted cuando han conversado como un obispo exiliado. ¿Qué quiere decir el obispo Silvio Báez en el exilio? Yo nunca había querido utilizar ese adjetivo, sobre todo porque al inicio creí que el regreso iba a ser pronto, que iba a durar poco tiempo estando fuera. Pero en una ocasión fue el mismo Papa Francisco el que, en tono tal vez medio en broma, me dijo: bueno, un obispo en el exilio. En aquel momento como que tomé más clara conciencia de lo que significaba mi condición estando fuera de Nicaragua. Yo creo que el estar en el exilio es una experiencia no solo dolorosa, sino sumamente enriquecedora. Y me siento muy honrado de poder, en cierta manera, también compartir la inseguridad, la incertidumbre que viven muchos de nuestros hermanos fuera del país. Hay más de 100.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica, en España, en Panamá, en Estados Unidos, en Italia y en otros países. ¿Cómo valora las condiciones para que puedan regresar al país con seguridad? A mí me parece que el problema de los exiliados nicaragüenses junto al de los presos políticos son dos problemas humanitarios de una magnitud increíble que no podemos obviar y que tenemos que poner en la agenda política en primer lugar. Como creyente siento muy profundamente el dolor de los exiliados, sobre todo porque en la fe cristiana el exiliado, que la Biblia llama el forastero o el extranjero, precisamente por su condición de vulnerabilidad en una tierra que no es la suya, goza del favor de Dios y hay que acudir en su ayuda y proteger su vida y sus derechos. La situación que viven muchos de nuestros hermanos es muy dolorosa, no solo por el desarraigo de la familia, de la tierra, de la nación, que ya es muy grande en cuanto a dolor y a inseguridad, sino también las condiciones económicas, las condiciones sociales, políticas en las que se encuentran. Creo que es un punto que la Iglesia debe colocar en el centro de sus preocupaciones y cualquier tipo de acuerdo político en el futuro de Nicaragua tiene que ponerlo también como primer punto de la agenda, porque en este momento, y lo digo por experiencia personal, las condiciones no son las mejores para muchas de las personas que están fuera del país. Monseñor, mucha gente pregunta qué dice el Papa y el Vaticano sobre la persecución que ha desatado el gobierno de Nicaragua
en contra de la Iglesia Católica. Ha habido ataques contra los templos, persecución a sacerdotes, usted mismo ha sido víctima de esto, y la gente dice, pero ¿por qué no se escucha un pronunciamiento de solidaridad del Santo Padre o del Vaticano o una denuncia contra el gobierno de Nicaragua para frenar estos ataques contra la Iglesia? Mira, yo en las ocasiones en que me he encontrado con el Papa, hemos hablado sobre la situación de Nicaragua y sobre los riesgos que corre la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, las comunidades cristianas. Yo lo que te puedo decir es que él escucha, hace una que otra pregunta, sí, creo que toma nota y lo guarda como trasfondo para ir armando el mosaico de la situación de Nicaragua. El por qué luego no se manifiesta en modo abierto, claro, como muchos quisieran, yo no te podría dar la razón. Lo que sí te puedo decir es que el Papa es consciente de la situación de Nicaragua y de la situación de riesgo que vive la Iglesia y concretamente las comunidades cristianas. ¿Cómo valora usted la situación en que se encuentran los obispos en Nicaragua y la Iglesia a raíz de este año de exilio que ha vivido usted? Por ejemplo, recientemente Monseñor Álvarez en Matagalpa convocó a un plan de prevención del coronavirus y el Ministerio de Salud se lo prohibió. ¿Puede el Estado de Nicaragua impedirle a la Iglesia practicar una función de solidaridad como parte de su propia doctrina social? Las relaciones, creo yo, entre la jerarquía de la Iglesia y el régimen en Nicaragua se dañaron muchísimo desde mediados, finales del 2018. Y bueno, yo no he estado allí, no tengo información, mucha información de primera mano, pero yo creo que las relaciones están un poco dañadas, un poco distantes, un poco frías. Me refiero a los obispos, a los sacerdotes, a las comunidades cristianas. Una de las dimensiones de la misión de la Iglesia, además de anunciar el Evangelio, de celebrar los sacramentos como memoria de Jesucristo, es la caridad, la solidaridad, el hacer el bien, porque esa es otra dimensión, la promoción humana, es parte de la evangelización. Y creo que un régimen no tiene derecho a prohibir y a evitar que se haga el bien. No se puede, no es correcto, atenta no solamente contra la lógica humana que frente a la cual esto parece absurdo, sino que un atentado contra la libertad religiosa, porque es parte de la misión de la Iglesia la promoción humana, la atención a los más desfavorecidos, las obras de caridad. De hecho, Cáritas existe para eso. Y cada diócesis está organizada en estas tres dimensiones: anuncio de la palabra, celebraciones sacramentales y caridad, solidaridad y obras de promoción humana. Esto, aunque no parece, es un atentado contra la libertad religiosa en Nicaragua. Hablemos de lo que ocurrió el 7 de junio de 2018, cuando en el país había una gran esperanza de que se pudiera encontrar una salida política a la crisis y a la represión. Y probablemente fue ese uno de los momentos de máxima tensión entre la Iglesia y el gobierno, según se conoció después. Los obispos se reunieron, usted estaba ahí, a conversar, a dialogar con el presidente Ortega, pero unas semanas después, el 19 de julio, el presidente dijo que le habían presentado un ultimátum en un plan de un golpe de Estado. ¿Qué ocurrió en ese encuentro? ¿Qué dijo entonces el presidente Ortega? Mira, a inicios de junio, los obispos nos habíamos dado cuenta ya que el diálogo que había iniciado el 16 de mayo era un callejón sin salida, que no íbamos a llegar a ninguna parte. Y por otra parte, la represión arreciaba. Ya comenzaban los presos políticos, la gente seguía siendo perseguida y continuaban los asesinatos. En aquel momento los obispos tomamos una decisión, fue vayamos a hablar cara a cara con los que están al frente de este régimen. Y fue una decisión nuestra el pedir una audiencia con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos recibieron en la Casa de los Pueblos una tarde. Los obispos me pidieron a mí que yo hiciera una presentación de la realidad y a mí me tocó, delante de ellos dos, contarles, en cierta manera, lo que estaba ocurriendo en la calle, lo que la gente decía y el juicio que nosotros habíamos hecho.
de que si ellos hubieran reaccionado ante las primeras protestas en un modo más racional, más dialogante, más abierto a escuchar, quizás no hubiéramos llegado a lo que en ese momento estábamos ya lamentando, con una inmensa cantidad de gente asesinada en las calles. Entonces, me atreví a decir, ustedes son los únicos responsables. Aquí somos nicaragüenses y sabemos muy bien que los que están en este momento actuando en las calles contra la gente desarmada son paramilitares de ustedes. Incluso les hablé de las torturas que ya se estaban dando en las cárceles, porque tenía información de primera mano de chicos de nuestra parroquia que a los que se les estaba arrancando las uñas y sufriendo otros castigos atroces. Después que yo hablé, ellos escucharon muy atentamente, con una leve interrupción en algún momento, pero escucharon atentamente. Después, Monseñor Rolando Álvarez presentó un escrito que los obispos habíamos preparado, en donde recogíamos, no algo nuestro, no era una creación nuestra, recogíamos un poco el sentir del diálogo nacional. Era un itinerario hacia las elecciones. En ningún momento pedimos la renuncia de Daniel Ortega, por lo tanto no puede ser considerado como un golpe de Estado institucional. Lo que presentamos fue un itinerario con fechas concretas para una salida constitucional y pacífica. En aquel momento, la respuesta de Ortega fue: déjenme pensarlo, que me encuentran, me presentan esto así, al improviso, déjenme pensarlo y en 2 o 3 días yo le doy la respuesta. Y eso fue lo que nosotros dijimos a la prensa al salir de esa reunión. Ya el 19 de julio las cosas se habían salido de su curso y empezó la narrativa falsa de ellos, del golpe de Estado, y atribuirnos a los obispos acciones que nunca hemos cometido. Después vino la represión, el encarcelamiento de centenares de personas, la operación limpieza y el reclamo de justicia que nació desde los primeros días de abril de las víctimas de la represión. En estos días usted envió un mensaje de solidaridad a las madres de abril, que al día de hoy siguen reclamando por la impunidad en que se encuentran los asesinatos de sus familiares. ¿Cómo se puede hacer justicia ante estos crímenes, estos delitos que han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad? Una cosa que yo creo que es importante es no olvidar que una de las demandas fundamentales con las que inició el primer diálogo y que recogía el sentir del pueblo, porque a esas alturas se habían cometido efectivamente muchos crímenes, era la demanda de justicia. Justicia auténtica, donde quedara clara la verdad, donde los responsables comparecieran ante tribunales, donde las víctimas fueran restituidas su dignidad y que se asegurara la no repetición de los crímenes. Esta exigencia formó parte del programa del primer diálogo en mayo del 2018. Cuando uno tiene en cuenta el dolor de las madres y familiares que perdieron a sus parientes en esta represión tan, tan violenta, inmediatamente se viene a la mente: esto no puede quedar así. Este es un proceso de transformación social que ha costado mucha sangre, en donde muchas vidas han sido sacrificadas. Entonces, la construcción de una nueva sociedad en Nicaragua no es simplemente pasar página. Yo creo que hay que recuperar la exigencia de justicia del inicio de la rebelión cívica de abril del 2018. El llanto de las mamás, de las esposas, de los familiares, de las víctimas de la represión, no puede quedar en el olvido. Ya muchas veces en Nicaragua hemos pasado página sin establecer la verdad y sin hacer que los culpables paguen por sus crímenes. Creo que es una demanda que no se puede obviar. Esa demanda de justicia es un tema de consenso dentro de la Iglesia Católica Nicaragüense, o es algo que eventualmente podría ser objeto de negociación política. Mira, yo creo que la justicia no es negociable.
Creo que la verdad hay que establecerla y hay que construir no sobre la impunidad, sino sobre la responsabilidad de cada uno. A veces tenemos miedo de hablar de justicia porque suena a venganza, pero la justicia no es venganza. En el fondo es darle oportunidad incluso al agresor, al culpable, de que al reconocer su culpa pueda humanizarse. Es también una expresión de misericordia, no está reñida con el perdón, porque además el culmen de la justicia es cuando al agresor, al culpable, se le da la oportunidad de comparecer y de arrepentirse, y se le ofrece no una acción similar de violenta a la que ha cometido, sino un perdón, una oportunidad de rehacerse y de alguna manera pagar por los crímenes cometidos. A veces tenemos miedo en la iglesia de hablar de justicia. Yo en este momento no te hablo en nombre de la iglesia, te hablo de mí personalmente, como yo lo veo, y creo que esta es una demanda que no podemos obviar en el futuro. Déjeme volver al inicio de esta conversación. Usted está fuera de Nicaragua, pero también está muy cerca del corazón del país. ¿Dónde ubica hoy al pueblo de Nicaragua 2 años después de las protestas de abril? ¿Qué le dejó esa experiencia que usted ha llamado insurrección cívica a la gente? Muchas personas hoy dicen el país está dominado por el miedo. Otros hablan de el predominio de la esperanza. ¿Para dónde se inclina la balanza? Mira, yo creo que la experiencia de la rebelión cívica de abril del 2018 nos hizo redescubrir algo muy importante, y es que el pueblo es el sujeto de la historia, y que cuando el pueblo se organiza y decide el rumbo de la historia, lo puede lograr. Sobre todo, la historia nos enseñó que esto se puede lograr en modo pacífico. Y creo que hay que seguir manteniendo esta estrategia. Indudablemente que frente a un régimen monstruoso, su capacidad militar y también económica, pareciera que aquella experiencia quedó frustrada. Pareciera que no hay nada que se pueda hacer ahora. Yo creo que, en primer lugar, hay que mantener vivo el espíritu de abril de 2018. Donde no hubo violencia, pero sí hubo un consenso nacional, más allá de ideología, más allá de clases sociales, más allá de los egoísmos personales de cada quien. O sea, nos unimos todos en el sueño de una Nicaragua distinta, donde reinara la justicia y donde se respetaran los derechos humanos. Entonces, ese espíritu es el que hay que recuperar. Ahora, de cara al futuro, es verdad que se perdió el miedo en el 2018, pero el miedo no se pierde de una sola vez. Esta es una experiencia que hay que renovar continuamente, porque los miedos, mueren unos miedos y nacen otros. Vivimos continuamente entre el miedo y la libertad, y en este momento creo que, aunque perdimos muchos miedos, en el 2018 han surgido otros, y el gran reto que tenemos en este momento es superar de nuevo los nuevos miedos que han ido surgiendo. Porque los miedos agrandan los problemas. Los miedos te hacen sentir incapaz de hacer las cosas. Entonces, una de las grandes, de los grandes retos que en este momento tenemos es romper el temor y saber que es posible una Nicaragua distinta, en donde sí correremos el mayor riesgo, que es el riesgo de la libertad. En el fondo, ese es el gran temor que tenemos: arriesgar. Arriesgar bienes, arriesgar relaciones, arriesgar futuro, arriesgar la vida. Esto da temor, pero en la medida en que vamos entrando y percibiendo el futuro como posible, también el miedo se va perdiendo. Gracias, Monseñor. Esperamos verlo y abrazarlo pronto aquí en Nicaragua. Gracias, Carlos Fernando. Un saludo a todos los nicaragüenses y no perdamos la esperanza de poder construir una Nicaragua nueva. Muchas gracias a ti. Eso es lo que dice el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, uno de los líderes religiosos más respetados de la Iglesia Católica,
y a la vez el ciudadano nicaragüense que genera mayor credibilidad y consenso entre la población. De manera que sería un gran gesto de solidaridad del Papa Francisco demandar a la dictadura que el obispo Silvio Báez pueda retornar a su patria y a su iglesia cuando más lo necesitan, en condiciones de seguridad, y contribuir de esa forma a restituir el derecho de todos los nicaragüenses a vivir en paz, sin represión y a terminar con el exilio. Continuamos con el doctor Carlos Hernández, salubrista, y las proyecciones de la pandemia del coronavirus en el mes de mayo en Nicaragua. El doctor Carlos Hernández es salubrista y forma parte del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, que ha venido orientando a la población para prevenir el coronavirus y promoviendo un diálogo con el sector público, hasta ahora infructuoso, sobre las acciones que deberían estarse ejecutando a nivel nacional para salvar vidas. Le preguntamos cuáles son las proyecciones de la pandemia en Nicaragua en el mes de mayo, y esto fue lo que respondió. Doctor, hasta este momento el Ministerio de Salud registra 11 casos positivos de coronavirus y 3 fallecidos, lo que significa una tasa de letalidad del 27%. ¿Significa eso una tendencia en el desarrollo de la epidemia en Nicaragua? No se podría afirmar que sea una tendencia, en el sentido de que no tenemos una continuidad de datos que nos pueda afirmar esto va hacia allá. Por eso aún no hacemos estimaciones ni predicciones de mortalidad. Pero sí alertamos que 3 de 11, que da una tasa de 27.3, es de preocuparse. De preocuparse porque entonces estamos detectando o los casos tardíamente o la forma en que han sido manejados no ha sido la adecuada. Nosotros nos inclinamos por la primera hipótesis, es decir, de que se están detectando los casos tardíamente, porque a eso, es decir, nuestra principal preocupación es que el sistema de vigilancia no está orientado, no tenemos una estrategia realmente adecuada a la fase de la epidemia en que estamos. ¿Qué dicen los datos sobre la neumonía, sobre lo cual existe datos comparativos con años anteriores, y cuál es la tasa de letalidad o de mortalidad en la neumonía ahora? Se ha hablado mucho sobre la neumonía y se ha especulado, realmente hay mucha especulación al respecto, y por eso hay que analizarlas para ver qué evidencia científica nos ofrecen. Nosotros hemos procesado las tasas reportadas por el ministerio y que son las que se hallan en la base de datos de la OMS para reconstruir al menos los últimos 3 años de los casos reportados por neumonía. Efectivamente, hay un reporte de reducción del acumulado de casos a la semana número 16, es decir, la semana pasada, que es el último boletín epidemiológico del ministerio. La discusión no es si hay menos o más casos, porque la reducción de los casos no puede ser atribuida ni a la vacunación, porque se ha vacunado en los últimos 3 años muy bien y con una cobertura o con un número de dosis aplicados, cobertura no podemos asegurar, de 1.4 millones de vacunas antineumococo para niños y para adultos y de 1.7 millones de dosis para la antiinfluenza. Pero eso ya debería haber modificado la curva del 2018, la curva del 2019 y las 10 primeras semanas de al menos del 2020, y no se ha visto ese cambio. Entonces no puede ser atribuida a vacunación. A partir de la semana número 11 del presente año, empieza una tendencia a la reducción hasta la semana 16, hasta la semana 15 y 16, que son las dos últimas reportadas. Hay menos casos, pero ¿cuál es el estado de la letalidad en la neumonía? Exactamente. Entonces, en una situación de muy baja demanda, nunca antes habían entrado reportes de casos nuevos menores a 1,000 casos por mes. El promedio durante los últimos 3 años ha rondado entre los 2,000 y el movimiento es entre 2,500 y 3,500 casos por mes. Hoy tenemos las dos últimas semanas por primera vez por debajo de los 1,000. Y si le sumamos a eso que el sistema de salud ha estado en alerta ya más de 2 meses y por lo tanto está preparado,
Entonces no nos explicamos un brinco de la letalidad desde 1.6 en la semana número 15 al 6.0 por 1000 casos reportados. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que no es debido a la demanda, ni es debido a... En los boletines epidemiológicos nos reportan mortalidad, es decir, casos por población. Y entonces ahí hay reducción de mortalidad. Claro, menos casos, más población. Pero cuando hacemos la relación fallecidos por casos reportados, la letalidad se nos sube a 6. ¿Atribuible a qué? A que posiblemente esos casos de neumonía eran más severos que los que anteriormente se estaban recibiendo y no se les hizo el diagnóstico de descarte del COVID-19. Entonces, a eso es que nos han señalado siempre. Nunca le hicieron la prueba de COVID-19 a estos casos de neumonía severa, que a los que les podemos atribuir ese brinco tan grande de la letalidad en la última semana. El Ministerio de Salud ha autorizado la realización de 50 pruebas diarias de COVID-19. ¿Cuántas pruebas serían necesarias para verdaderamente conocer si existe un brote de la epidemia en Nicaragua? ¿Se puede prevenir y planificar con ese muestreo o estamos a ciegas? Precisamente estamos a ciegas porque los reportes no nos hablan de cuántas pruebas se han realizado ni cuántas de esas han sido positivas. Y lo que es más importante para esta fase, ¿a qué poblaciones se les ha hecho? Seguimos con la misma definición de hace 2 meses de que el caso sospechoso al que se le hace la prueba tiene que tener primero síntomas severos, ya con dificultad respiratoria, y nexo con alguien que viene del exterior. Es decir, esa etapa ya pasó. Esa etapa de vinculación de los casos con el exterior, esa etapa de contención, sigue siendo importante clasificarlos por si tienen nexos con el exterior, pero esa ya no es la variable fundamental. La variable fundamental es poder ubicar casos positivos poblacional y territorialmente, porque ya deben haber racimos. Estamos en la fase de racimos, de que se presentan los casos en grupos. Y lo más importante es ubicar esos grupos poblacional y territorialmente. Entonces, allí donde haya casos, en donde haya mayor casos de sintomatología, que estén detectados por los brigadistas de salud, con el modelo de vigilancia que ha dicho el ministerio que tiene. Allí donde haya más reporte, allí hay que hacer barrida con las pruebas. Con 50 no da, ni con 100 ni con 200 que están reportando. De acuerdo a las proyecciones de la epidemia en los países vecinos de Centroamérica, ¿se puede hacer una proyección en este momento del crecimiento que tendría en Nicaragua en el mes de mayo? La última proyección que ya, como les comentaba, la hicimos con los 9 casos iniciales, cuando teníamos 9 casos, que duramos varios días con 9 casos, y con el promedio de la tasa de crecimiento promedio de los países vecinos, aquí nos daba que la curva iniciaba su inflexión hacia arriba en la segunda semana de mayo, y que iba a empezar su aceleración exponencial en los mediados de mayo. No la hemos actualizado después de esto, pero nosotros mantenemos que esa es la predicción que tenemos hasta el momento. Ojalá nos dé más tiempo, porque evidentemente en toda la región se ha retardado la epidemia por diferentes razones, porque aquí hubo, en América Latina y particularmente en la región, hubo momentos de preparación. Los países adoptaron medidas de distanciamiento social temprana, ¿sí? Y otro tipo de razones pueden estar explicando la retardación. Ojalá se retarde. La predicción la mantenemos para mediados de mayo, para la inflexión acelerada hacia arriba de la curva. ¿Qué nivel de preparación tiene nuestro sistema hospitalario si se produce ese crecimiento exponencial a mediados de mayo? Me refiero al número de camas del sistema hospitalario y ventiladores disponibles. Hoy seguimos en la penumbra, nos hemos acercado tratando de conseguir datos más detallados de especialistas, ventiladores en UCI, camas hospitalarias, sí, pero todo es una, para nosotros tenemos que reconocerlo, esto es una especulación de parte nuestra,
porque los datos no han sido transparentes el Ministerio de Salud. ¿Qué sucede? Ellos han dicho que están preparados y lo siguen afirmando. Ojalá sea cierto. Nosotros quisiéramos tener la misma confianza que ellos manifiestan. A veces es que se confunde el deseo con la realidad. Queremos tener el sistema gratuito de máxima accesibilidad. Pero eso no es lo que los datos demuestran. Lo que los datos demuestran es que tenemos un sistema que todavía nos falta para llegar a eso. En este momento hay una especie de relajamiento en el país. Los empleados públicos volvieron al trabajo. Los jóvenes estudiantes están de vuelta en el ciclo escolar. El gobierno no ha dictado ninguna medida. Hay mucha gente que no se puede quedar en casa porque necesita trabajar para sobrevivir. ¿Qué se puede hacer ahora, todavía, antes de ese crecimiento exponencial de la epidemia en materia de prevención? En los primeros días de esta semana, nuestro Comité Científico Multidisciplinario emitió el comunicado número 4, precisamente por lo que usted acaba de decir. Esta situación realmente la sentimos muy preocupante, apremiante y urgente. Hemos hecho un llamado de atención a la falta de aplicación de medidas de distanciamiento social, de reducción del contacto social. Por el contrario, se siguen manteniendo actividades y el sistema educativo en operación, que aumenta el contacto social y por lo tanto multiplica la probabilidad de contagio. Eso nos coloca en una situación muy, muy difícil, aún a pesar de que la población sigue protegiéndose. Los indicadores que Google ha seguido de la movilidad social en los países, y específicamente en Nicaragua, establece que la movilidad social se ha reducido alrededor del 50% en Nicaragua. Eso es un parámetro más o menos de protección, pero que no basta, manteniendo el sistema educativo abierto, manteniendo jornada de vacunación, en donde vemos que ni los trabajadores de la salud, ni los brigadistas de salud que comparten noblemente el trabajo allí, no tienen las medidas de protección, y las familias están haciendo cola llevando a sus niños para ser vacunados y tienen mucho menos de un metro de distancia física. Eso es lo que dice el doctor Carlos Hernández, salubrista, sobre las proyecciones del coronavirus en la segunda semana de mayo en Nicaragua. Continuamos con la doctora Bárbara Maró Faunet, médico nicaragüense francesa en la primera línea de contención del coronavirus en un hospital de París. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? La doctora Bárbara Maró Faunet, nicaragüense francesa, es ginecobstetra con un doctorado en salud pública con especialidad en epidemiología y trabaja desde hace 3 años en el Hospital Lariboisière en París, un centro hospitalario que está volcado de lleno en atender la pandemia del coronavirus en un país que ha sufrido ya 22.000 muertos. Cindy Regidor nos cuenta la historia de esta doctora que sigue atendiendo a las pacientes mujeres embarazadas, algunas de las cuales han sido contagiadas por el COVID-19. Gracias, doctora, por la entrevista. ¿Cuáles son los datos que puede ofrecernos y que pueden pintar el panorama que actualmente vive Francia respecto a la pandemia de COVID-19? Bueno, Cindy, al día de hoy estimamos que hay alrededor de 121.000 casos de COVID diagnosticados positivos en el país desde el principio de la epidemia, 2.000 nuevos casos en el día de hoy únicamente, y ya Francia alcanza un poquito más de 22.000 muertos por COVID desde el principio de la epidemia. ¿Cómo cataloga usted la fase que actualmente está viviendo el país? ¿Ya pasó lo peor o todavía no? Bueno, es cierto que la cantidad de nuevos casos que ingresamos en el hospital han ido disminuyendo desde hace alrededor una semana, más o menos una semana. Si lo comparamos a lo que vivimos al principio de abril, sí podemos ser un poco optimistas, ya que hubo un pico gigantesco al principio del mes de abril y esto ya va disminuyendo. Sin embargo,
tampoco hay que ser tan positivo. Siguen habiendo nuevos ingresos en unidades de reanimación. En el día de hoy, 200 pacientes se han agravado fuertemente y han entrado a unidades de reanimación. La cantidad total de personas en unidades de reanimación por COVID ha ido disminuyendo en estos días, pero el país ha vivido un confinamiento extremadamente severo desde hace un mes y ya se están empezando a ver los resultados. Entonces es difícil decirte que estamos viendo esto con gran optimismo. Hemos logrado contener dentro de lo que cabe la situación, pero es posible que hayan otros picos importantes en las semanas que vengan. ¿Cómo cataloga usted la respuesta del sistema de salud público francés? Bueno, ha sido, digamos, impresionante la manera en la que el sistema se ha adaptado a esto. Para darte una cifra interesante, se han duplicado la cantidad de camas, la capacidad que ha tenido el sistema a poder absorber a estos pacientes gravísimos. En Francia se cuenta a principios del mes de marzo de 5.000 camas para pacientes reanimatorios. Hoy en día estamos alrededor de 10.000. ¿Cuál es la situación en el hospital en el que usted trabaja en particular y cuál ha sido su función ante la emergencia? Bueno, yo soy ginecobstetra, entonces en lo que concierne la maternidad como tal, hemos reorganizado todo. Toda la cirugía programada ha sido cancelada por el momento y nuestras enfermeras, nuestras camas, etcétera, se han transformado en unidades COVID. Nosotros hemos tenido, desgraciadamente, en maternidad algunos casos graves, muy graves, y hemos tenido, como ginecobstetras, que dividirnos y poder ir a otras unidades para poderle dar el seguimiento a las pacientes embarazadas que han tenido que estar hospitalizadas en reanimación, que han estado intubadas, que han necesitado cuidados importantes. ¿Ha tenido usted contacto con pacientes contagiadas? ¿Cómo ha sido la experiencia? Sí, hemos estado en contacto con toda la dificultad como médico de que hay pacientes que sabemos antes de entrar a consulta con ellas que tienen COVID, y en este caso hemos usado equipamiento adaptado, y también pacientes que no sabemos antes de verlas que tienen COVID o que ya son portadoras del COVID y que lo desarrollan después. Precisamente, ¿cómo ha sido la situación para el personal salud francés? ¿Cómo se han visto afectados? Ha sido bien difícil, ha sido fuente de mucha ansiedad, creo, para todo el personal, me incluyo a mí misma. Es una enfermedad de la cual conocemos poco, sabemos muy poco de los diferentes modos de transmisión, de la gravedad que puede dar. Entonces, y de la exposición real que tenemos como personal de salud, ha habido muchas dificultades en el país porque el acceso a las mascarillas no ha sido tan fácil, ha sido bien variable de un hospital a otro, igual para la vestimenta que se necesita para poder estar protegido frente a un paciente COVID. Sin embargo, las cosas han ido mejorando con el pasar de los días en términos de protección, aunque todavía no es óptima. Hay un promedio de 100 nuevos casos positivos en el personal de la asistencia pública de París. O sea, 100 personas que se infectan diariamente por el hecho de trabajar en el hospital. Doctora, vamos a Nicaragua. ¿Qué opinión le merece a usted el manejo que ha hecho el gobierno nicaragüense ante la pandemia de COVID-19 y desde su perspectiva como especialista en salud pública y en epidemiología? Yo estoy totalmente anonada, es decir, no comprendo, no entiendo cuál es la lógica. Si bien conocemos pocas cosas de esta infección, algo queda claro. Es decir, que el contagio es exponencial cuando las personas no toman distanciamiento, y aún cuando toman distanciamiento las pandemias pueden ser particularmente severas. No entiendo por qué razón Nicaragua ha no solamente impedido el contacto entre las diferentes personas, sino que ha promovido el contacto y también que ha promovido el hecho de que hayan visitas de casa a casa cuando ya sabemos que puede ser una vía de contagio explosiva.
en este momento, ¿qué puede hacer la población nicaragüense, considerando que el virus, por lo menos en Centroamérica, empezó a detectarse en marzo? En este momento, ¿qué puede hacer la población para protegerse? Bueno, creo que se pueden hacer, por supuesto, acciones a nivel local, es decir, tomar las medidas de higiene que uno ya conoce, que uno puede lavarse las manos, evitar el contacto con la mayor cantidad de gente posible, por supuesto. También se pueden organizar para reclamar sus derechos de información primero, porque creo que no sabemos qué es lo que está pasando en Nicaragua, no hay cifras, esas cifras son poco creíbles. ¿Por qué cree usted que las cifras no son creíbles? Hasta el 23 de abril habían 11 casos positivos detectados por el MINSA y 3 muertes. Algunos médicos señalaban que esta podría ser la tasa de mortalidad más alta en el mundo por COVID-19, casi 30%. ¿Es ese el dato que le inquieta a usted o hay algo más? Sí, bueno, ese dato sin duda alguna sorprende, ¿no? Porque en comparación a lo que está pasando en países que están registrando mejor los datos, como puede ser el caso de El Salvador, el caso de Cuba, bueno, realmente es totalmente inverosímil, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia y las lecciones para usted como ginecobstetra en cuanto al riesgo que tienen las embarazadas ante el COVID-19 y qué recomendaciones puede hacer para esta población? Mi mensaje principal es que el embarazo no protege del COVID. Hemos tenido muchísimas pacientes infectadas por COVID, algunas de ellas graves, seriamente graves. Por suerte en el hospital no tenemos ninguna muerte materna, pero ha sucedido desgraciadamente en otros hospitales. Y me preocupa particularmente porque efectivamente la situación de embarazo creo que vulnerabiliza la salud. Y entonces consideramos nosotros hoy en día que el hecho de estar embarazada es un factor de riesgo para que el COVID que uno atrape se vuelva particularmente severo. Entonces creo que hay que tener una atención particular hacia nuestras embarazadas y evitar al máximo el contacto con ellas hasta no saber más. Por el momento los datos son relativamente... pueden dar tranquilidad con respecto a la transmisión materno-fetal del COVID, pero la enfermedad es demasiado reciente y creo que en realidad no sabemos qué puede pasar en caso de transmisión materno-fetal. Continuamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ahorita rompió. Esta semana se multiplicaron por redes sociales imágenes dramáticas del aeropuerto Augusto C. Sandino. Ustedes creen que se rompió una tubería de aguas negras, pero en realidad se trata de una jornada de limpieza en todos los módulos de los negocios relacionados de Laureano Ortega y Orlando Castillo. ¿Ya ven? Nicaragua no cerró el aeropuerto porque no hayan vuelos internacionales y todo el mundo esté enclaustrado, sino porque Laureano es bien aseado y quiso darle una limpieza industrial a todas sus pulperías. Esta pelea va a ser una guerra. El promotor oficialista Rosendo Álvarez descolló en la escena internacional con una de las carteleras boxísticas más ambiciosas de la historia. Anunciaron 8 peleas de exhibición con entrada gratuita en el polideportivo Alexis Argüello de Managua, pero en realidad era mucho más que eso. Mientras en el ring 2 boxeadores se agarraban a golpes, sucedían centenares de peleas entre el coronavirus y los sistemas inmunológicos de las personas que llegaron a hacerle bulto a la iniciativa bendecida por el régimen. Y todo esto sería transmitido a nivel internacional por ESPN. Porque es la versión del circo romano para el siglo XXI. Que los privilegiados se diviertan viendo cómo a los pobres se los comen los leones. O más bien, el coronavirus. Rosendo Álvarez y el gobierno de Nicaragua ya están trabajando en una secuela. Se trata de un reality show en el que seguirán a los contagiados de coronavirus en este evento, tratando de conseguir atención médica en un sistema de salud colapsado. Y a propósito del sistema de salud, la compañera y el comandante están ejecutando una ola de despidos preventivos.
para que ningún médico se interponga en el avance del hermano coronavirus. Todo médico que se separe, aunque sea un ápice de la línea oficial y pretenda salvar vidas, será separado de su cargo inmediatamente. Eso incluye a 4 directivos del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, incluyendo al director Dr. Miguel Ángel Orozco. También despidieron a la doctora Lucindiana Talavera, oncóloga con más de 28 años de experiencia. Yo sé lo que están pensando. Están preocupados porque la dictadura está despidiendo a médicos con décadas de experiencia en medio de una pandemia que ya lleva más de 3 millones de casos y 200.000 muertes a nivel global. Pero no se preocupen. La compañera cuenta con todos los jóvenes médicos que entraron a la especialización con malas notas y carta de aval de UNEN y JS. Y además, sacaron maestría en negarle atención a la gente durante las protestas de abril 2018. Así que estamos blindados. Y por la familia presidencial, no se preocupen. Ellos agarran un avión a Cuba y allá lo atienden en el CIMEC, el hospital VIP para la crema y nata de la revolución. Sí, en el paraíso socialista hay uno de esos. Ahí tienen al comandante suspendido en una batea de interferón. En realidad, Nicaragua está siendo estudiada a nivel internacional, porque es uno de los países del mundo con menor incidencia del coronavirus sin seguir ninguna de las recomendaciones de expertos internacionales. Existen 2 teorías. La dictadura de Ortega es tan mala que ni el peor patógeno de nuestra generación quiere involucrarse con ella. 2. Además de perversos, son unos grandes mentirosos. La estrategia del régimen está definida por la idiosincrasia nicaragüense. Ustedes saben cómo cuando nos duele algo o nos sentimos mal, hacemos de cuenta que no pasa nada para capearnos de ir al médico y esperamos que, sea lo que sea, se vaya solito. Ok, ahora eleven esa actitud a política de Estado. El problema está en que del virus no nos vamos a capear, aunque el MinSA vaticina un incremento en las muertes por infarto, neumonía, alcoholismo, suicidio, empacho, aire, mala sangre, malas vibras, mal de ojo, embrujos, hechizos y patatús. Un momento, ¿quién hizo esa lista? Ah, sí, la ministra de Salud. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita en el número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.